Primero, tener una reunión institucional con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad a los fines de generar un trabajo de articulación. Es un espacio que nosotros desde su creación lo vimos crecer y en esta nueva instancia que Rosa está a cargo del observatorio. La idea es, como lo hicimos desde hace un montón de años, poder articular en algunas cuestiones que nosotros veníamos planteando de trabajo en relación a cuestiones de prevención de la discriminación, las cuestiones de educación sexual integral, generar ámbitos que tienen que ver con la inclusión para nuestro colectivo. Bueno, creo que hay un montón de ejes de trabajo y de articulación que se pueden hacer desde la universidad y que el observatorio puede ser esa puerta de ingreso de trabajo y articulación con las demás facultades para tener este trabajo que ha comenzado hace muchísimos años, desde la modificación del estatuto de la universidad, donde pudimos plantear los ejes antidiscriminatorios en el estatuto, el trabajo que se hizo en relación a las cuestiones de identidad de género previo a la aprobación de la ley nacional. Bueno, creo que hay un recorrido que hemos hecho y que podemos profundizar ese trabajo y en esta articulación a través del observatorio creo que lo vamos a poder hacer. Son muchos entonces los desafíos, las acciones que se van a estar realizando y proponiendo. Sí, creo que lo importante en esta instancia y en esta primera reunión es poder armar una agenda de trabajo conjunta y creo que en esto, en la confianza del trabajo que Rosa le va a poner en esta impronta que le va a poner al observatorio, que va a ser seguramente de mucho trabajo, y poner en agenda esto en el ámbito de la universidad nos parece que es el gran desafío que siempre se ha tenido para articular con los diferentes claustros, con las diferentes cátedras, poder marcar ámbitos de trabajo concreto en relación a la igualdad de derechos, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación. Bueno, creo que hay un buen trabajo para hacer y en esto vamos el compromiso es sumar todo nuestro trabajo que venimos teniendo con todo lo que la universidad también puede aportar.